Buenos días, tardes o noches aficionados a la electrónica. Hoy les traigo una falla, si se quiere, rara, al menos para mí. Espero que si alguno la tuvo y llega a este video por el tipo de falla y lo soluciona con este método, eh, pueda avisarme. Así ya lo vamos teniendo en cuenta como falla típica del modelo. Es un LG42LD650. Ya está reparado, pero la falla que hacía eran rayas muy muy finitas. Blancas o de cualquier color, que a veces se volvían más intensas, menos intensas, dependiendo de la calidad de brillo de la imagen. Eh, y a veces esas rayas eran de colores muy finitas, horizontales, al, a lo largo de la pantalla, arriba, abajo, en el centro. Eh, esta placa yo ya la había visto, como verán, eh, le había hecho un reflow. Eh, luego colocado el disipador con estas pastas térmicas. Que también tienen pegamento, eh, si no, no hay manera de sujetarlo bien al disipador en este tipo de modelos. Y eh, en particular, lo que tenía, empecé calentando determinadas zonas pensando que era un problema del de reflow que había realizado porque no tiene reballing Y eh, me encuentro que cuando caliento una determinada zona, uno de determinados componentes, eh, la falla se iba. Empiezo a experimentar veo que eh, el problema estaba en una tensión que es de 2,5 volt y la termina generando este integrado que ven ahí que lo que hace es eh, generar justamente 2,5 volt cuando llego al integrado físicamente que se lo voy a mostrar es este que está al lado del pequeño microcontrolador este integrado esta es una bobina que ahora le voy a explicar el procedimiento para solucionar el problema. Ahí tenemos la fórmula para calcular la tensión de salida de ese regulador. Bien, llego al integrado, ubico las resistencias que fijan el valor de salida de tensión, que están del otro lado, hay que dar vuelta a la placa y son muy pequeñas. Localizo la R, 8073 y 8072. No son los valores que dice la placa y el problema es que yo en vez de 2,5 tenía 3.3 volt Entonces digo, ¿para qué pasó? Llego al regulador para ver si esa tensión que estaba elevada era la causante de mi falla, que encima produce solamente, en menos en este caso, una falla en video en sintonía. Si sí, en HDMI, eh, audio-video y demás la imagen estaba bien. Uh, obviamente colgué el osciloscopio Todas las señales del cinto y demás uh, Y el problema se generaba acá en la etapa del, del microcontrolador Entonces, viendo que esa tensión estaba excedida De la 2,53 que dice que tiene que tener Llego al integrado, lo encuentro, miro la resistencia Y las resistencias no coinciden con el valor del circuito Entonces, haciendo el cálculo con la fórmula que nos entrega que sería esta la fórmula, reemplazando los valores de 8072 8073, que en este caso tenía una resistencia con el código EIA9618C, que equivale a 15 kilo ohms Y la otra era de 4.7, haciendo el cálculo, estaba correcto, es decir, el integrado estaba funcionando bien y no estaba entregando la tensión. Que, eh, no especificaba la ecuación con los valores de resistencia que tenía el chasis, no la que indica el circuito que tiene que tener. Bueno, entonces que empecé a modificar la R8073, que la LB de 4,7 que tenía en mi caso a 6,8, y haciendo el cálculo vemos que logramos 2,56 volts. El integrado regulador lo tenemos ahí. Bueno, el código de IA, como les dije, el G42L de 650, y acá le dejo el modelo de la placa. Ahora. Como les dije, las resistencias están debajo del otro lado de esta zona donde está el integrador el regulador. Lo que van a tener que hacer, esta es la bobina L8017. Saquen la bobina, modifiquen la resistencia, luego enciendan el tele y fíjense qué tensión tienen en la bobina. Porque si les llegan a errar, le queden falso alguna de las resistencias o si hicieron un mal cálculo, toda esta tensión que entregue le va a entrar al mico y se puede ir al cielo. Así que levanten esta R, hagan la modificación. Una vez modificado, toman la tensión. Una vez que se aseguran que acá ya han bajado la tensión original de 3,3, coloquen de vuelta el, el, la bobina, el choque, y prueben el tele. Esta está en prueba hace un día y medio. Y por ahora el tema está solucionado. Así que bueno, espero les sirva. Es casi una curiosidad, pero seguramente algún otro caso no. Alguien puede llegar a tener, y si lo tienen, por favor, en comentarios déjenme si esta solución eh, les sirvió. Recuerden que solo falla en modo sintonía, y al menos en este caso, las otras fuentes funcionan correctamente sin ninguna raya. Gracias a todos.